delincuencia en el distrito de Chancay no para. Hemos llegado rápidamente hasta la calle Benjamín Vizquerra, cruce con Junín, donde en este establecimiento, este minimarket, acaba de ser asaltado. El modus operandi, el de siempre. Dos personas a bordo de una moto lineal llegaron siguiendo a una persona, había sacado dinero del banco, ha llegado hasta este establecimiento a vender sus productos, cuando dos personas lo han ingresado y lo han golpeado con el cacho del revólver en la cabeza, asaltándose y llevándose aproximadamente 6.000 soles. En el establecimiento se encontraban 5 personas, 2 trabajadoras, el dueño, el encargado y personas que estaban haciendo sus compras, donde estos sujetos rápidamente han entrado, les han dicho todos que se tiren al suelo, robándole aproximadamente 6.000 soles. En ese mismo instante han aprovechado estos delincuentes para robar en el establecimiento a los trabajadores, en el mismo mini market, en este establecimiento comercial, quitándole celulares y dinero de los trabajadores y también la venta del día de este mini market. Esto es lo que viene sucediendo a esta hora en la mañana con esta ola delincuencial en el distrito de Chancay. Según los vecinos nos informan, serían de nacionalidad venezolana por la forma como hablaban. Rápidamente estos sujetos han abordado su moto y se han dirigido por esta zona de la calle Benjamín Vizquerra. Todo esto ha sido aproximadamente de 2 minutos. Rápidamente estos sujetos han salido, han abordado su moto lineal con rumbo desconocido por la calle Benjamín Vizquerra. Esta es la información en esta ola delincuencial que vive lamentablemente el distrito de Chancay. Los dueños de este establecimiento ya se encuentran en la comisaría de Chancay poniendo la denuncia correspondiente. Hemos dialogado con los trabajadores que se encuentran muy asustados luego este terrible suceso de ser amenazados con armas de fuego, ¿no? Esta es la terrible situación que se vive en el distrito de Chancay a esta hora de la mañana, exactamente a 1 cuadra de la Plaza de Armas. Tiempos violentos se viven en el distrito de Chancay con esta ola delincuencial que viene azotando los distintos puntos del distrito portuario, tanto en la zona norte, en la zona sur, en la zona este. Ya hasta este lugar se ha llegado la Policía Nacional del Perú y los dueños se encuentran actualmente en la comisaría de Chancay. Terrible situación que vive estos últimos días, últimas semanas, el distrito de Chancay. Antes de cortar, que hay una cámara donde se habría visualizado. También tenemos la cámara de seguridad ciudadana, exactamente en la misma cuadra. Esperemos que esta cámara se encuentre funcionando, ya que sabemos que alrededor de las 16 cámaras, 8 estarían completamente malogradas, ¿no? Esta es la situación que vive el distrito de Chancay. Bueno, se ha reportado un robo a una persona que ha venido haciendo cobranza, ¿no? Y al llegar a ese establecimiento comercial han ingresado los delincuentes, ¿no? Que lo han venido siguiendo y lo han asaltado, ¿no? Y han aprovechado ahí que a las personas en el lugar también pues, le han quitado celulares, ¿no? Y se ha hecho operativos al respecto aquí en la jurisdicción. ¿Estas personas, estos delincuentes, según la información, serían de nacionalidad venezolana? Bueno, al parecer, según los agraviados, serían, ¿no? Serían.
procedencia extranjera, ¿no? Según se refieren los agraviados. En las redes sociales nos consultan con respecto justamente al robo de este mini market, alrededor de cuánto ha sido el monto que han robado. Mira, en estos momentos los denunciantes están en la oficina de investigaciones asentando la denuncia, ¿no? Y no podría darle un monto exacto, ¿no? Porque inclusive el personal policial ha salido a hacer el patrullaje por la zona, porque uno de los agraviados tenía un teléfono celular con GPS, pero esto se ha perdido por la zona de Juan Velasco, pues lo han apagado el teléfono y se pierde. ¿Estos delincuentes de dónde serían? ¿Del distrito de Chancay, de Huaral o vienen de otros lados? Mira, la delincuencia es migratoria, ¿no? A veces vienen de diferentes lugares a cometer sus ilícitos y luego se retiran, pues, ¿no? Se retiran de la zona, ¿no? Vienen a trabajar en hechos delictuosos, reñidos, pues, ¿no? Por la sociedad y cometen sus hechos y se van, pues.